¿Qué lectura usted le da a esta situación? Pero una de las características de los haitianos, histórica, no en este caso, es no cumplir con los acuerdos. Conviene recordar cómo se fue desencadenando el problema. ¿Cómo se fue desencadenando? El gobierno dominicano no fue lo suficientemente enérgico, como lo está haciendo por lo menos en el discurso ahora, donde se mandaron las fuerzas especiales y se mandaron policías. ¿A qué? ¿Quién paga el canal? Estamos en el preámbulo de una intervención militar. De la Cancillería creo que han dado más de 90 mil visas en los últimos tres meses. La vinculación histórica de Leonel Fernández con la ONU se va a atrever a contradecir. ¿Usted cree que con la designación de un hijo suyo al frente del CESFRON se va a controlar un poco más esa situación que se ha presentado? ¿Qué usted les recomendaría a esos dominicanos preocupados por su seguridad? Amigos de YouTube, siempre es un honor y un privilegio conversar con Soto Jiménez. ¿Cómo se siente? ¿Cómo estás? Querido general. Bueno, déjame decirte, me siento de nuevo distinguido por tu presencia y yo de estar en este espacio. Que siempre, mira, parecería ser que yo soy como una especie de habitué en tu programa. Sí, el oráculo. El oráculo, porque yo recuerdo, general, que hace ya más de 2 años que hemos dado continuidad a este tema y donde usted también estaba emitiendo una voz de alerta con relación a la complicada situación de Haití y República Dominicana, que se agudiza con esa construcción de un desvío de las aguas del río Dajabón, conocido también como el río Masacre. ¿Qué lectura usted le da a esta situación? Mira, lo primero que debo decirte por la cortesía que has tenido de acudir a mí, de estar juntos, ya te agradecí, te mostré la satisfacción de estar aquí, pero sí, entonces falta lo que tú sabes, falta un saludo dominicanista y en este caso muy pueblista por mi actividad política para toda la audiencia de este programa, que es amplia. Sí, mismo amplia. Tú gozas de el beneficio de una audiencia que te sigue y del que tú le cumples con tu trabajo. Claro, con el favor de gente como usted, bueno, que ilustra, que educa, que apoya, también que haya un sano debate. Sí, pero fíjate un detalle, qué interesante. Tú comenzaste tu cuestionamiento, tu pregunta, precisamente en lo que yo te iba a referir en primer término. Naturalmente sin tratar de fungir como oráculo ni como profeta, pero ciertamente, aunque yo tengo manejando el tema haitiano por más de 40 años, hace más o menos 3 años o 4 años que yo estoy diciendo reiteradamente junto a otros ciudadanos que no podemos obviar esa voz de alerta que tú dices. Y eso es lo que es realmente preocupante. Mucha gente nos acusó de todo. Y cuando hablo de todo es de nacionalista de hojalata, patriotero, todo lo que tú quieras. Cosa que a mí, en vez de molestarme, me agrada enormemente. Y entonces viene a colación algo de que, ¿por qué? Y esa es la primera inquietud. ¿Por qué si todo eso, inclusive ese tema? Porque ya tú sabes que el tema haitiano es complejo, ¿verdad? Pero yo prefiero, y te lo dije a ti una vez, y a ti no te gustó mucho, que a mí no me importa lo que pase en Haití, tú recuérdalo. Sí. A mí lo que me importa es lo que pase en la República Dominicana, ¿verdad? Y entonces en esa tesitura, sin inteligencia privilegiada, lo que hicimos fue alertar lo que iba a pasar y está pasando. En ese aspecto, en el aspecto fundamental de la frontera, pero dentro de la frontera, lo que ha provocado la crisis con el asunto del río Dajabón, sí, o del río Masacre. Bueno, y entonces vale la pena recordarle al público y a la audiencia que esa fue la primera
La primera crisis, o el primer inconveniente que tuvo el gobierno del presidente don Luis Abinader, fue precisamente ese. Y entonces, ¿qué vamos a decir? Tú sabes lo que se habló de eso en este tema. Y lo que se reconvino al gobierno nacional de que tomara las debidas medidas. No nos recordamos. Claro eso. Que sí. Entonces, y hablaron, todo el mundo habló, hablaron los nacionalistas, los dominicanistas, hablaron los entendidos, hablaron los científicos que tenían que ver con el perjuicio que hacía esa obra, amén de que lesionaba enormemente, agredía la soberanía nacional, pero sobre todo, mi querido amigo, agredía los términos de dos tratados binacionales. Uno de esos tratados, el del 1929 y el otro del 1936. ¿Verdad? Un acuerdo simple, pero una de las características de los haitianos, histórica, no en este caso, es no cumplir con los acuerdos. Eso hay que vivirlo. Los haitianos nunca cumplen con los acuerdos. Bueno, pues eso es un sesgo histórico, vamos a llamarle, ¿verdad? Pero sí conviene, más que la queja, más que la alarma, más que el enojo, conviene recordar cómo se fue desencadenando el problema. ¿Cómo se fue desencadenando? Primero, ellos comenzaron a hacer su canal. Se argumentó todo lo que yo te he dicho. El gobierno dominicano no fue lo suficientemente enérgico, como lo está haciendo por lo menos en el discurso ahora, y hizo lo que tenía que hacer en la crisis, pero no hizo en esa ocasión eso. Entonces, las razones de la construcción del canal en aquella época, y veo ahora por uno... Inicialmente se dijo que era para fines agrícolas. No, para fines agrícolas, sí. Sobre todo de frutos menores. Pero detrás de eso, había en ese momento, que por cierto, hay que destacar que estaban de luna de miel el presidente Moisés y el presidente Abinader, ¿verdad? La intención era que la esposa del finado presidente Moisés tenía los planes de ser legisladora o senadora del Departamento del Norte, donde corresponde el asunto del canal, y esa era la golosina política que se usó, ¿verdad? Te digo esto, porque ya yo dije que no me importa lo que pase en Haití, que me importa lo que pase aquí. Te digo esto porque debemos entonces reparar en que el canal entonces no se detuvo por la acción del gobierno dominicano, en cualquier orden, ni diplomática, ni por la voluntad política. Se detuvo sencillamente porque desgraciadamente asesinaron al presidente Moisés. Y ahí se detuvo. ¿Cuándo comenzó? Eso habría que determinar, porque no creo, lo que se ha visto de las obras, yo creo que tiene, como yo no sé cómo le llaman los, yo creo que se está encamisando ya parte del canal ese. Entonces, si eso no es tan inmediato, ¿verdad?, como no lo es, entonces yo pienso que hay un fallo de la inteligencia en todos los órdenes. Naturalmente que ahora he visto una noticia en que el gobierno haitiano dice que esa es una inversión privada. Y que no tiene conocimiento sobre... Y que no tiene conocimiento. Sin embargo, hoy acabamos de ver juntos una noticia donde se mandaron las fuerzas especiales y se mandaron policías. ¿A qué? ¿A detener el canal? No. Se mandaron a proteger, ¿verdad? A proteger el canal. Lo que quiere decir que ahí hay algo turbio en cuanto a eso. Algo turbio. Sí, pero déjame decirte otra cosa. Algo turbio que yo quiero decirte ya, y no es un tremendismo mío, sino porque tampoco lo digo yo, y esa acción lo caracteriza,
podía ser para otra cosa, digo yo especulando. Podía ser para evitar, porque ya las bandas habían dicho también que iban a proteger la construcción del canal. ¿Mm? Porque ese es un problema serio, porque yo te lo he dicho en otras ocasiones, el gran problema de Haití es que Haití no es un estado fallido, es ni que... un estado, es un estado, no un estado fuñido, no. Haití no hay estado. ¿Y qué significa el hecho de ahí estar? Eso parece una frase cohete. Quiere decir, primero, que no tienen control de la población y sus recursos. Segundo, no tienen el monopolio de la violencia. No tienen el control del territorio, ¿verdad? Y entonces envuelto en una ilegitimidad que más que una desgracia para cualquier país, para ellos, yo pienso, para los sectores de poder es un negocio. Y por ese camino yo te digo que habría que entonces sopesar lo que te iba a decir y me desgrigué hace un momento. Digregué. Óyeme, ¿quién paga el canal? Bueno, entonces... ¿Quiénes ustedes creen? Para mí lo pagan los mismos que pagan las bandas. ¿Quién ha dicho eso? ¿Soto Jiménez? No, lo ha dicho el gobierno de Canadá. El gobierno de Canadá ha penalizado a ciertos miembros de la burguesía dorada haitiana por mantener las bandas y promover ese caos lamentable. Y donde se mencionan hay... muchos nombres y donde el presidente inicialmente sancionó a 39, dejó a uno fuera, que fue Gilbert Villo, que tiene grandes intereses en la República Dominicana. Sí. Luego sancionó otro grupo superior a los 6, cerca de 12, pero todavía se queda este fuera que ha sido mencionado en esos informes. Pero yo te diría que el primero que lo sancionó, lo denunció y lo sancionó fue Canadá. O sea que ni siquiera fuiste tú que lo denunciaste, ¿me entiendes? O sea que entonces, ante esa situación de desgobierno que está viviendo Haití, sumamente peligroso para la República Dominicana, porque nosotros somos que lo sufrimos, entonces habría que buscar esos inversionistas privados, ¿verdad? Porque yo no conozco, tú conoces algún en la zona, tú conoces algún renombrado empresario agroindustrial de la zona. Yo conozco, sí, dominicano, pero haitiano no lo conozco, de una población que está sumida en tal, no solamente en el caos, sino en la pobreza, para hacer una inversión así. Mira, ¿usted cree que eso se está construyendo con cemento y varilla de la República Dominicana? Bueno, eso sería una investigación al margen, pero no lo dudaría, no lo dudaría, porque yo quería decirte, estoy hablando del tema del canal, y ahí viene mi experiencia militar. Entre cualquier otra consideración, debemos partir del hecho de la doctrina militar, de la doctrina militar. En caso de una intervención militar, cuando va a ocurrir una intervención militar, es doctrina, ¿verdad?, que hay que, en los países que geográficamente tienen ese problema, ¿verdad?, hay que sellar la frontera, hay que cerrar la frontera. Por una cosa más lógica. Si el problema son las bandas, y las bandas van a ser o atacadas o sofocadas o como tú quieras llamarle, entonces el movimiento de escape es hacia el oeste, hacia el este, hacia la República Dominicana. Y entonces siempre se sella la frontera. Siempre se sella la frontera. Por eso, previo un reconocimiento. Es doctrina también que cuando va a producirse eso, en este caso el mismo gobierno haitiano fue que pidió la intervención. ¿Eh? El presidente Abinader ha dicho que la apoya como solución. Sí. Bueno, entonces tú tienes que ver que por eso tú te explicas lo que hemos visto en los últimos meses, esos observadores militares norteamericanos en la frontera. Y la gente se pregunta, ¿y qué hacen esta gente aquí? ¿Qué es lo que están pasando? Ha causado, no solamente ha llamado la atención, sino que ha causado escozor en algunos sectores. Y también hemos visto funcionarios de la ONU y de otros organismos internacionales y gente civil sin identificación, que me imagino que son los servicios de inteligencia. ¿Haciendo qué? Eso mismo que yo te estoy diciendo.
Entonces, todo esto hay que marcarlo. Inclusive las medidas nacionales hay que marcarlas en esa realidad. Estamos en el preámbulo de una intervención militar. Entonces, eso se hace. Y un paso doctrinal más allá que cualquier cosa es cerrar la frontera. Aunque eso no quita, que es otro de las causales, que hace unos meses vimos unas encuestas tramadas, diría yo, para ser decente. Y en esas encuestas tú encontrabas que el tema haitiano solamente sí, llamaba la atención a un 4 o un 5% de la población. Cosa que es terrible, ¿verdad? Cosa que es terrible. Pero ya sí, no creo que eso sea fidedigno, ¿eh? No, pero ¿cómo va a ser fidedigno, por favor? Ahora, yo lo que te digo a ti es que el presidente, que eso es, ya yo te dije una causal, ¿verdad? La intervención. La otra causal, yo estoy hablando en cuanto a las medidas que ha tomado el presidente ahora. Lo otro ahora. De cancelar la visa. No, vamos a hablar de eso brevemente también. Pero yo te voy a decir que la otra causal es que el presidente ahora es o va a ser candidato presidencial a la reelección. Entonces, como mentís de esas encuestas tramadas y distorsionadas, ¿verdad? Yo te digo que nadie le puede caber duda, ni al presidente tampoco, de que el tema haitiano va a jugar un tema principal en las próximas elecciones. Entonces hay que temer también que, dada esa circunstancia que te dije de la intervención, esas medidas le caen como anillo al dedo, desde el punto de vista política. Pero son así, suficientes. No. El hecho de detener los visados, no, fíjate, que ha sido un negocio muy lucrativo. Sí, lo primero que tú tienes que tomar en cuenta, muy en cuenta, es, qué bueno que mencionaste eso, lo primero que debes tomar en cuenta es que entonces, ¿dónde nacen esas medidas? Pero vamos a ver el desenlace. Primero, el señor canciller de la República dice que se va a cerrar la frontera, o que la aconseja cerrar la frontera, ¿verdad? El presidente después dice que está de acuerdo, públicamente te estoy diciendo, no es secreto, sí, públicamente. Y entonces finalmente se convoca con cierta urgencia, que tiene un efecto también, tiene algo efectista, se convoca el Consejo Nacional de Seguridad, el Consejo de Seguridad Nacional. Sí. Y ahí se evacuan esas medidas. Esas medidas, si tú le estudias bien, conforman lo que yo te estoy diciendo. Pero sobre todo tienen un efecto. Pero ¿cuál es el grave problema? ¿Cuál es? Que debieron hacerse hace 2 años y medio. Para evitar que lleguemos a esta crisis en la que tú dices que yo he sido el oráculo. Sí. ¿Verdad? Entre otros oráculos, ¿eh? Sí. Entre otra gente que ha hablado mucho de ese tema y tú lo conoces. Sí. De forma militante y organizaciones también. Es más, no solamente el Instituto Duartiano, que ha presidido esa lucha contra la defensa de la República Dominicana, sino también, tú no, te ha escapado a tu curiosidad que la mayoría de los historiadores, de los grandes historiadores dominicanos, han advertido sobre el problema. Totalmente. El doctor Frank Mollapón acaba de decir que han sido puestos a circular una serie de discursos falaces y prohaitianos. Pero eso también lo ha dicho el director del Archivo General de la Nación, el historiador Roberto Casá. Todos han dicho cuál es el problema. Es que los problemas no desaparecen cerrando los ojos, sino enfrentándolos. Y con la ventaja de que en este caso hay que enfrentarlos, no solamente con la voluntad política, sino enmarcado en nuestro régimen de derechos. ¿Usted entiende que la población está pidiendo a gritos un mayor control fronterizo? Claro, pero no desde ahora, por favor. Lo que pasa es que hemos llegado a un estado, porque tú dices el canal, ¿verdad? Y ya hemos hablado del canal. Falta hablar del canal, pero ya hablamos del canal. Pero
hay que meter otra cosa. Yo mismo he dicho hace unos días, dije, la alarma, la tensión a la frontera es prioritaria. Pero no nos olvidemos del gravísimo problema que tenemos con respecto a esa quinta columna de más de 2 millones de ilegales que tenemos aquí y que se enmarcan en lo que tú estás diciendo. Hay que enmarcarlo en ese mismo problema, en el dilema. Yo te dije una vez que había que dos medidas. Cerrar la frontera para parar el tráfico, el flujo migratorio, que es un grave problema, como tú también lo has dicho ahora mismo. Lo has dicho tú y yo te lo confirmo y lo reconfirmo, de que cuando la ciudadanía y los comunicadores se alarman porque las Fuerzas Armadas no son capaces de parar el flujo. Pero hay que preguntarse, ¿y cómo tú crees que lo van a parar? Lo que se ve, lo que se ve. ¿Cómo se va a parar si han declarado las mismas autoridades, la Cancillería creo, que han dado más de 90 mil visas en los últimos tres meses? ¿Puede un soldado parar un individuo que tenga un visado? No, imposible. ¿Eh? Quizá lo puede macutear, ¿eh? Sí. ¿Eh? Pero tú crees, ¿por qué son irregulares? ¿Tú sabes por qué son irregulares? No porque los consulados no tengan la facultad de dar visa, sino porque también en algún momento de esta historia el gobierno dijo que estaban cerrados los consulados. ¿A ti se te olvidó? También. ¿Eh? Y a puertas cerradas. Entonces, se seguían vendiendo visas. Eso no disculpa el despropósito y las inconductas y los ilícitos en la frontera, pero hay que agregarlo a la coctelera, ¿verdad? Entonces, ¿cómo tú sacas de esa misma coctelera la frecuencia, la recurrencia de los asesinatos familiares en la frontera? Incluyendo a un tío suyo. Sí, que me tocó, pero déjame decirte, fíjate que tienen los mismos perfiles. Si tú estudias el último caso, que espero que sea el último, ¿verdad? Que espero que sea el último y que no quede impune y no ha quedado impune. Sí. Tienen los mismos perfiles. Son demasiados. ¿Tú sabes cuántos hay? Yo lo llevo contado. ¿Cuánto? 34. 34. 34. Y no simplemente en el y comerciante. Y no solamente en el área de la frontera. Ha pasado en Atomayor. Ha pasado en el este. En el este. Y Atomayor está en el este. Sí. Entonces yo te digo a ti que eso es demasiado trágico, macabro y frecuente para ser simplemente una casualidad o una, lo que sí es una causalidad del problema que venimos denunciando. Y fíjate cómo ocurre ahora, ¿verdad? En partido, en la frontera, con los mismos perfiles, en el momento que está pasando lo del canal. Y a un mes de aquellas declaraciones donde el presidente de la República Dominicana dijo que a las bandas que penetrasen al territorio dominicano, sí, iban a tener una respuesta, que estaban todos identificados. Pero eso también mételo donde, a lo que acabamos de hablar. Introdúcelo en lo que acabamos de hablar. ¿Eh? Es un claro desafío. No, pero el presidente dice eso enmarcado en la proximidad de la intervención y de lo que yo te estoy diciendo. No podemos sacar eso ahí. Es una sucesión de declaraciones que dicen claramente, pero que no se paran ahí. Mi querido amigo, hoy, en el día de hoy, vi una noticia que dice que el presidente Abinader se va a juntar con el presidente del país que trae los policías. De Kenia. De Kenia. ¿Tú no lo viste esa noticia? ¿Eh? También, eso confirma lo que yo te estoy diciendo, ya los militares lo hicieron, lo están haciendo, ¿verdad? Preparando. Pero de su familiar, ¿hubo alguna respuesta por parte de las autoridades? Bueno, ¿Cuál fue la conclusión? Tú sabes perfectamente. ¿Se apresó o no a la persona que cometió este horrendo crimen? Eso ha quedado impune, como la gran cantidad de los eventos que yo te estoy diciendo. ¿Verdad? Pero fíjate una cosa. Yo recuerdo a un tratadista en el derecho, que es Becaria, que él dice que el único propósito del castigo es sentar el ejemplo.
No es el afán morboso del castigo, ¿verdad? No ha existido el ejemplo. ¿Eh? No ha existido el ejemplo. No, porque no, lo que ha existido es la frecuencia del acontecimiento. Y eso indica que no hay control del... Pero no solamente eso, como ha pasado con el canal, como está pasando con el canal. ¿Por qué está pasando eso con el canal? Porque no se tomaron hace tiempo las medidas que había que tomar. Y no estamos hablando de tremendismo. Esa que tomó él ahora. Que yo dije en su momento que había que hacer. Entonces, no se cumplen las demandas por el campo diplomático. Entonces, cierre la frontera. Por la dependencia que hay de la población haitiana. Una dependencia desmedida y desaforada de subsistencia. Y hasta dos, eso es una medida que, como tú sabes, ¿verdad?, perjudica a los comerciantes de la zona. Ahí va. Perjudica también el sentido humanitario. Pero yo creo que... Y las grandes industrias que están instaladas en Santo Domingo, sí, que venden sus productos en Haití. Pero yo creo que el sentir nacional, la supervivencia de la República Dominicana, que tanto sacrificio por tantos años ha tomado, no puede estar a expensa de lo que se pretende, mi querido amigo. Porque usted puede hacer, mire, ahí no hay arreglo posible. O sea, no hay arreglo. ¿Y qué se puede cuando hacer? Se trata del interés nacional, cuando se trata del interés nacional, pero hay otra demanda, otra observación que yo quiero decirte. Esta vez, como preocupado e interesado por la historia dominicana. Yo creo que el presidente está obligado a hacer lo que está haciendo ahora. Aparte ya de las otras causales, la primera causal que yo te dije en la intervención, la segunda causal, que es el tema electoral político, está obligado también por una razón histórica. De aquellos que conocen el pueblo dominicano no tienen que ser especialistas. A simple vista, el dominicano parece que aguanta de todo. Aguanta de todo, pausadamente, lo sufre, se alborota en ocasiones, ¿verdad? Porque es el colmo que se le pretenda que no se enoje también. Pero yo te digo a ti que ese pueblo que parece que es tolerante, que es hasta un día. Es el día menos pensado, el día de la ira, el día de la cólera. Que es indeseable, que es indeseable. Una de las obligaciones del gobierno de hacer lo que está haciendo ahora, de lo que está haciendo, es evitar que llegue el día de la cólera. Porque cuando llega el día de la cólera, entonces, como decía Shakespeare en su tragedia Julio César, cuando se sueltan los perros de la guerra, no los amarra nadie. La ira popular se agota en sí misma. Pero fíjese si, que es tan así que hemos observado cómo se compartió hace pocos días un comunicado de una comunidad en Loma de Cabrera donde invita a ir sacando a los haitianos como una forma preventiva de evitar que se sigan dando esa clase de asesinatos, sí, horrendos. Sí. Entonces ya no importa lo que esté diciendo el gobierno, la población está tomando una decisión para protegerse. A eso me refería. Eso, que es un recurso del pueblo y que lo ha usado en otras ocasiones, comenzando por la fundación de la República. Yo te digo que hay que verlo y no podemos obviar eso también. Yo pienso, y lo he dicho muchas veces, que hay que construir una voluntad política que yo creo que es la fuerza del pueblo, liderada por el presidente Leonel Fernández, que enfrente y le ponga coto a ese problema. ¿Y por qué te digo eso? No por politizar el problema. ¿Tú sabes dónde que queda? Es que ¿cuánto faltan para las elecciones? Ya menos de un año. Entonces, es inconveniente llamar al galopar de los viejos caudillos en el inconsciente colectivo,
Lo que hay es que esperar las elecciones, porque el pueblo, inefablemente, la sociedad, se lo cobra con ese papelito. Pero sin tener, pero déjame decirte, no solamente se lo cobra. Un lugar común que yo uso mucho. Mao Zedong decía que el poder nacía de la boca de los fusiles. En democracia, el poder nace de la boca de las urnas. ¿Pero usted cree que con los compromisos que tiene y la vinculación histórica de Leonel Fernández con la ONU se va a atrever a contradecir esos lineamientos que han doblegado y que han consumido al Estado Dominicano? Estoy tan seguro de que será así, porque tú estás poniendo esa ligazón como si fuera una especie de conciliábulo. ¿No es así? Lo que hay que ver es que Leonel Fernández, cuando llegó al poder la primera vez, ¿verdad?, todo el sistema, la República Dominicana estaba desarticulada. Él lo articuló. Y abrió nuevas sedes, presencia, muy bien eso, ¿verdad? Pero con una visión de futuro que pudo recobrar eso. Recuerda lo que yo siempre te he dicho a ti. El buen juicio viene de la experiencia y la experiencia del mal juicio. Lo que quiere decir que la gran sabiduría es nutrirse no solamente de sus éxitos, que tiene mucho en ese campo, sino de sus errores también. Y él ha dicho, esa pregunta la ha respondido él, cuando el asunto de la naturalización, que inclusive tuvo una discusión sí, pública con el canciller, él dijo él mismo que él no podía tolerar que la injerencia extranjera o los organismos internacionales, ¿verdad?, lesionaran la soberanía de la República Dominicana. Y como visión personal te digo, tú puedes estar seguro, yo me puedo equivocar, me he equivocado muchas veces, pero quiero que te diga una cosa: si yo no estuviera totalmente convencido de que él es la respuesta a esta situación, entonces yo no estaría ahí. Yo no estaría ahí. Yo me he pasado mi vida entera sosteniendo esos mismos argumentos. Entonces yo tengo el convencimiento, y no es un asunto de fe, no es un asunto de fe, el convencimiento de que esos problemas se van a enfrentar y a solucionar de la mejor manera con el presidente Fernández. ¿Y usted cree que con la designación de un hijo suyo al frente del CESFRON, Freddy Soto Torman, sí, se va a controlar un poco más esa situación que se ha presentado? Y si usted planea variar su discurso ahora que lo colocaron allí por sus méritos, porque yo pensaba, hablando de una persona que tiene 30 años. Sí, yo pensaba que tú me conocías más a mí, ¿verdad? Pero no estás obligado a conocerme. Entonces yo te voy a decir. No, yo le pregunto porque el espectador quiere que yo le pregunte eso. Claro, y yo te lo voy a responder, el debido. Mira, como tú has dicho, mi hijo Freddy es mi primer hijo varón. Después de tres hembras, nació Freddy. Tú sabes lo que eso significa, ¿verdad? Es para esperar. Sí, y entonces, mira, eso quiere decir, ¿tú tienes hijos? Sí, tengo dos. Ah, bueno, entonces yo quiero a mi hijo como tú lo quieres a los tuyos, inmensamente, ¿verdad? Ahora bien, una cosa es eso, y otra cosa es el coronel Soto Torman, que como introito te digo que el coronel Soto Torman, yo no participo en ningún tipo de intromisión en su carrera militar. Nunca. Pero algo más importante, él no lo permite tampoco. Él no lo permite, lo que quiere decir que tiene carácter. Sí. Entonces tú dirás, bueno, resulta que Soto fue 4 años ministro. Y fíjate, esa fue la época de él como teniente, después de haber pasado por la academia militar, que cogió mucha piña, como decimos nosotros, precisamente cuando yo era coronel. O sea que él pudo simplemente gozar, por así decirlo, que en su caso no fue así, del privilegio o de los privilegios que se asume de esa jefatura de 4 años. Pero él tiene 29 años de servicio. ¿Tú sabes lo que quiero decirte? Quiero decir con eso, que él tuvo que forjar su carrera solo, totalmente solo. Y tú me dirás, pero ¿y cómo? ¿Y el consejo? No, yo no creo que... El consejo se lo di yo en mi casa, ¿verdad? En el hogar. Se lo di yo ahí. Ahora bien, ¿qué te quiero decir con eso? Que así como te estoy diciendo, y te puedo hacer,
Simplemente hay que coger su hoja de servicio. Lo capacitado que está como dentro y fuera del país como oficial de fuerzas especiales, comando antiterrorista, comando francés, especialista en operaciones de montaña, todos los cursos correspondientes a su grado. Te digo también que ha comandado las mejores unidades del ejército, de su arma. Comandante del 6º Batallón de Cazadores, comandante del comando del Batallón de Comando, del Batallón de Fuerzas Especiales y de la Primera Brigada. Comandante de la Primera Brigada. Entonces, ¿qué yo te digo eso? Eso es algo que, bueno, hay que decirlo por decirlo. Pero yo quiero repetirte que él tiene otros atributos. Que si bien yo no intervengo en su carrera y no voy a intervenir, ¿verdad? Estoy seguro que va a cumplir con su deber. Que no te quepa la menor duda, aunque pierda la faja en el intento, va a cumplir con su deber. Y te lo digo no porque yo se lo reclamo, sino porque, como mi hijo, lo conozco. Ahora bien, ¿qué me tranquiliza a mí? ¿Qué me tranquiliza en ese trance? De que sé que tiene concepto del deber, que es un atributo militar, que tiene coraje moral, y coraje físico, pero además, y es lo que más me tranquiliza, ama profundamente su patria. Entonces, en esa tesitura, lo otro que tú me preguntas, ¿verdad? Con muy mala leche, te digo que a mi hijo, a que yo te digo que quiero, que, bueno, podrían, yo no creo que él haya obtenido esa posición con el propósito que mucha gente cree. Y de silenciar a su No, porque, óyeme, simplemente no es así. Yo creo que él llegó ahí por sus méritos propios. Ahora, para esa suspicacia natural de la gente, óyeme, te digo algo. A mi hijo, ya te repito que lo quiero inmensamente, lo pueden hacer. Mariscal de campo, un rango que no existe aquí. Sí. ¿Verdad? Y entonces no va a cambiar, no solamente mi discurso de mis dos prioridades de vida ciudadana. Primero es el problema de defensa de la República, que no hay que entrar en muchas condiciones. Tú sabes lo que hay, un lema por ahí que a mí me gusta mucho, que dice: la defensa, la patria se defiende y punto. No hay ninguna otra alternativa. Entonces, eso yo no lo voy a cambiar por nada. Y segundo, lo que te voy a decir es que en cuanto a la política, yo todo lo que hago en política lo hago vehementemente, ¿verdad? Mucho menos pensar que por la carrera de mi hijo y lo que eso significa, yo voy a variar mi otra prioridad. Mi otra prioridad es que la fuerza del pueblo gane las elecciones y que Leonel Fernández sea presidente de la República para bien del país. Para bien del país, no para bien de más nadie, sino del país. ¿Qué usted les recomendaría a esos dominicanos preocupados por su seguridad en la frontera y en cualquier otro punto del país? ¿Puedo usar una expresión de esa popularidad que yo digo? ¡Ojo pelado! Porque debo decirle a esas mismas gente que tú dices, que no pueden estar inquietas, pueden estar alarmados, pueden estar enojados, pero quiere que te diga lo mejor del caso. La historia nos demuestra que la República Dominicana nunca ha perdido un pleito. Con Haití, 4 campañas de guerra, siempre agredidos por los haitianos, ¿verdad? 4 campañas, 12 años de guerra y multitud de victorias militares, ¿verdad? Siempre vencedores, jamás vencidos. ¿Y tú sabes quién fue que hizo eso? ¿Tú crees que fue el soldado? No, fue el ciudadano en armas del dominicano. Así fue que nació la República Dominicana. ¿Debe todo dominicano tener un arma ahora mismo? Bueno, una pistola, una escopeta. Yo pienso que lo que no se puede permitir es que los delincuentes, que los vándalos estén armados. Y los ciudadanos, no. Los ciudadanos de buena naturaleza. Y como también eso está descontrolado, entonces imagínese usted,
¿O tú crees que es verdad que la delincuencia está bajando? Ya la población le tiene más miedo a la visita del presidente los lunes. Y te voy a explicar por qué. ¿Por qué? ¿Eh? Que vaya, que a la misma situación de inseguridad. ¿Tú sabes por qué? Porque el presidente, cada vez que va, o sus representantes, dicen que la delincuencia bajó. ¿Y tú sabes cómo le responde patéticamente la realidad? Con los 4 muertos de Ocoa en una ocasión, después en esa misma ocasión con 2 muertos asesinados en San Pedro, los de Loma Miranda, espérate, los de Loma Miranda, pero ¿y después? ¿Y después? Capotillo. ¿Y después, mi querido amigo, cuando resulta que la última vez que dijo que bajó, entonces fue la guerra, la batalla de Capotillo, tú sabes cuál, 14 heridos y 6 muertos, ¿me entiendes? Entonces, óyeme, si cada vez que dicen que baja el asunto, la cosa se pronuncia así, eso mueve a la población a alarmarse. A alarmarse y a tener aprensiones, no ya del hecho de la delincuencia, sino de la visita del presidente. La visita, que déjame decirte que tampoco es nueva, ¿eh? Esas visitas... Se lo implementó Balaguer también. No, lo implementó Balaguer, pero vamos a usar también las raíces del mismo partido. A la gente parece que se le olvidó cuando el presidente Jorge Blanco iba todos los martes o los miércoles a la Corporación Eléctrica a dirigir la lucha contra ese flagelo de los apagones, que por cierto han vuelto ahora los apagones. Con más fuerza. Con más fuerza. Bueno. ¿Usted aconsejaría a esos dominicanos también que residen en la frontera a que cambien su personal y opten por contratar a dominicanos? Claro que sí. Claro, es un peligro. Mira, como está la actual situación, que hay que tomar muy en cuenta de eso, hay que tener en cuenta el problema no de los empleados, sino de los empleadores, atendiendo lo que ha pasado, lo que está pasando y lo que ha pasado. En segundo lugar, hay que dejar de también alimentar en el mercado de la economía informal esa población ilegal, ya que el gobierno no lo saca de acuerdo a la ley, entonces hay que matar el tigre de hambre. No sé si es fuerte la palabra matar el tigre de hambre, pero eliminar la fuente de cosas, de eso que te venden en la calle, que te venden de todo. Yo como sistema, yo no compro, no le compro, yo le compro a los dominicanos de la economía informal. A mí me gustan, por ejemplo, muchísimo los limoncillos, ¿sí? Pero si no veo un dominicano que me vende limoncillo o aguacate, no se lo compro a los haitianos, ¿sí? Yo creo que ese es otro. Tú dijiste un consejo, yo sí, te digo otro consejo, ¿verdad? Porque también se ha hablado, de que hay un plan, pero ahora mismo, de envenenar el agua, los acueductos, lo que... Esa es la labor típica de la quinta columna. Y no se puede subestimar al enemigo, al adversario. No se puede subestimar nunca. Me enseñaron a mí en las escuelas militares. Sí, gracias, don Soto Jiménez, por su tiempo, por todas estas palabras y por sobre todo servir de, en términos preventivos, de lo que se debe hacer para contrarrestar esta situación que le preocupa a tantos dominicanos y que pudiera desbordarse por el clima en el que se encuentra de inestabilidad. Sí. Gracias de corazón. Sí, pero antes debo decirte que debemos mostrar también nuestra disposición. Tú me dijiste las cosas que debemos claro hacer. Que sí. Nuestra disposición del espíritu nacional. Hay que marchar, manifestarse, sí, con espíritu cívico, con espíritu ciudadano y sobre todo marchar bajo la mejor de las direcciones, que es el Instituto Duartiano, que no tiene que ver nada con política. Totalmente. ¿Verdad? Entonces, hacer eso, hay que mostrar, ¿eh? Sí. Hay que mostrar nuestra disposición. Acuérdate de aquello que decía aquí, que ya no valientes alcemos. ¿Eh? Nuestro canto convive Dios, emoción. Precisamente. Sí mismo es. Gracias de corazón. Que Dios le bendiga y que siga fortaleciendo sus conocimientos y facilitándolos al pueblo dominicano. Compartan este contenido para que llegue a mucho más personas y nos encontramos en la próxima entrega. Bye, bye.